Y este sector, que clásicamente ha sido un sector económico muy importante en nuestra ciudad y que pues durante esta vorágine urbanística pues ha sufrido también algunos abandonos, estamos totalmente volcados en potenciar otra vez el sector citrícola, estar con todos los agricultores, con los comerciantes, para que vuelva a recuperar ese impulso que tenía hace ya muchos años.